Historia de la filosofía, por Nicolás Avagnano, volumen 3, 82, parte 6, la filosofía del romanticismo. Capítulo 10, el retorno romántico a la tradición. 613, la segunda fase del romanticismo, revelación y tradición. La palabra de orden del romanticismo es la identidad de lo finito y de lo infinito. Esta identidad se expresa en las filosofías románticas de varias maneras, como identidad del yo y del no yo, del espíritu y de la naturaleza, de lo racional y de lo real, de lo ideal y de lo real, de Dios y del mundo. Todos estos pares de términos tienen poco más o menos el mismo significado. Por esta identidad, lo finito, el no yo, la naturaleza, lo real, el mundo, aparece como la realidad o la existencia de lo infinito, del yo, del espíritu, de lo racional, de lo ideal, de Dios. De modo que, si por un lado lo finito no tiene realidad fuera de lo infinito, y es nada sin este, por otro lado, el infinito mismo, a no ser que sea concebido como falso o mal infinito, no tiene realidad fuera de lo finito. Desde el punto de vista filosófico, esta concepción es un riguroso inmanentismo. Desde el punto de vista religioso, es un panteísmo. Dicha concepción se encuentra en el primer Fichte, en los fragmentos de Schlegel, en el primer Schelling y en Hegel, además de en Novalis, Schleiermacher, etc. Pero las filosofías románticas presentan también otra concepción entre lo infinito y lo finito. Una concepción por la cual el infinito se distingue en cierto modo de lo finito, manifestándose o revelándose en él. En este caso, lo finito, el mundo, la naturaleza, la historia, no es la realidad de lo infinito, sino su revelación más o menos adecuada. Hegel se negó constantemente a distinguir la idea de su manifestación, por lo que se mantuvo ajeno a esta concepción de la relación entre lo infinito y lo finito. Pero esta fue propia del segundo Fichte, del segundo Schelling y del segundo Schlegel, e inspiró las corrientes románticas de la filosofía europea del siglo XIX. Si el primer romanticismo era inmanentismo y panteísmo, el segundo romanticismo, en el que predomina la distinción entre lo infinito y su manifestación, es trascendentismo y teísmo. Es decir, admite la trascendencia de lo infinito con respecto a lo finito, y considera al infinito mismo como un absoluto o Dios, que está más allá de sus manifestaciones mundanas. En algunos autores, como en Federico Schlegel, esta segunda fase del romanticismo va acompañada de la aceptación del catolicismo. En efecto, en esta forma, el romanticismo está en acuerdo fundamental con el pensamiento religioso y se presta a ser empleado para fines de apologética religiosa. Como ya queda dicho, uno de los aspectos fundamentales del romanticismo es la defensa de la tradición. Mientras el iluminismo oponía tradición e historicidad y veía en la historicidad la crítica de la tradición, esto es, el reconocimiento y la eliminación de los errores y de los prejuicios que la tradición transmite y obliga a aceptar sin discusión, el romanticismo tiene a considerar la historicidad como tradición, es decir, como un proceso en el cual no hay errores, ni prejuicios, ni males, y en virtud del cual todo valor o conquista humana se conserva y transmite en el curso del tiempo. Este aspecto del romanticismo se acentúa en la que hemos dado en llamar su segunda concepción o fase del mismo. En efecto, en esta fase, la historia se concibe como la manifestación progresiva del infinito, o sea, de Dios, de tal manera que no puede haber en ella decadencia, imperfección o error que no encuentre redención o corrección en la totalidad del proceso.